Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están no le puede quitar el balón y le comete falta. No puede hacer pie. La tira larga cerca del área. Tevez está bien ubicado para encarar. Se mete en Tevez. La verdad, iba a ser un verdadero golazo, Diego. Intentó hacer la individual y estuvo a punto de lograrlo, pero definió feísimo. Gaitán ayudó a poner en ventaja a su equipo en la última fecha con una gran asistencia. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Así gana el balón, con inteligencia. Tevez, quedó mano a mano, puede estar el gol. Siguen sin poder convertir, erran todo lo que se les presenta. Pusieron contra las cuerdas al rival generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. Gabriel, ¡qué impacto! Tevez. Ronaldinho Gaúcho. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Juanfran, la tira hacia adelante. Tevez. Ah, cómo se salvaron esta, No se puede creer. Importantísima la entrada de ese jugador, decisiva. Tenían todo en contra, estaban mal parados y en inferioridad numérica. Lo salvó de la catástrofe. Allí va, le da de ahí. Es errar, por poco le cuesta muy caro. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la concentración en ningún momento. Y con... ¡Palo! El partido se rompe. Ay, 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 qué desazón debe tener el técnico. Uno puede esperar que le hagan un gol, pero no de esta forma. Por accidente o no, anotaron un gol. Un gol es un gol. Y esto les permite controlar el partido. Gaitán. Gaitán la juega hacia arriba. Avanza y no lo pueden parar. Morgan recupera la pelota. Gaitán. Gaitán la saca corta. Tienen que seguir atacando de esa forma. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? Exacto. Buena chance para la contra. No, no, así no. Esa no es la manera. Van a tener que buscar tiro libre por esa dura falta.
La juega bien hacia adelante. Ambicioso, ¿no? Eso sí, si la metía desde ahí, mañana era tapa de todos los diarios. Tira un pase largo hacia adelante. La juega larga. El pase fue malo. Se diluye el ataque. La saca fuerte hacia arriba. Por el momento, ese gol en el comienzo del segundo tiempo es la única diferencia entre los dos equipos. 1-0 el marcador. Firme y atento para despejar. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Gaitán. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Tevez estaba en posición adelantada. Traba, lucha y gana el balón. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Adelanta bien el balón. Tevez puede generar peligro si la baja. Tremendo corte, impecable, era peligroso. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido, final del encuentro. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado, pero merecido. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? La verdad.